Hello, my friends. I am in Pamplona, the capital of the autonomous community of Navarra, from where we will initiate our wine journey through the denomination of origin, Navarra. You may have heard about the main holiday celebration in Pamplona, the Sanfermines, that start with a big explosion, the petardazo, and run for a whole week in July with people running with bulls through the streets of the city. Ernest Hemingway was in love with this city. Navarra has been known in the past for its rosé wines, but things have changed in the recent decades, and now excellent and sophisticated red and white wines are also being elaborated here. I invite you to accompany us on a journey to visit the houses of passionate winemakers that will reveal us the secrets of viticulture and winemaking in Navarra. Navarra is a Spanish denomination of origin for wines from the southern half of the autonomous community of Navarra. The vineyards are on the lower slopes of the Pyrenees as they descend towards the basin of the river Ebro. The DO is organized around 5 subzones. Valdizarbe, the northernmost subzone covering 25 municipalities on the upper reaches of the Arga River, is a strategic location of the Way of St. James, as several paths crossing Navarra converge here. Tierra Estella, to the west of Valdizarbe, covers 38 municipalities and extends along the Way of St. James in the western Navarra, on the middle of the reaches of the Ega River. The Ribera Alta subzone is centered on the town of Olite, on the left bank of the river Ebro, above the lower reaches of the rivers Arga, Ega, and Aragon, and covers 26 municipalities. Baja Montaña covers 22 municipalities and is located in the northeast of the DO, on the middle reaches of the river Aragon. And finally, the Ribera Baja subzone, in the south of Navarra, covers 14 different municipalities, all on a dry, sandy plain on the right bank of the river Ebro. Of winery equipment and installations from the Romans have been found in several archaeological excavations in Navarra, illustrating the long history of winemaking in the region. Viticulture prospered in the Middle Ages, when Navarra was a powerful independent kingdom with close ties to France, in good part due to the consumption of wine by the pilgrims on the Way of St. James. Towards the end of the 18th century, viticulture was the main agricultural activity of the area. As in most parts of Europe, the phylloxera devastated the vineyards towards the end of the 19th century, destroying most grape plantings in the region. Winemaking was recovered by wine cooperatives in the early stages of the 20th century, but concentrated in the production of large quantities of bulk wine for export markets. Although the status of the denomination of origin were approved in 1933, they have been more recently updated
to reflect a change in the wine production philosophy during the last four decades, when winemakers have focused on the elaboration of wines of different styles and high quality. I'm here in San Martín de Unx in Navarra, in the Navarra DO, and I'm with Gonzalo Zelaieta, who is actually the technical director of the cooperative San Martín, the technical director of Bodegas Unsi, and the owner of his own winery that is called Gonzalo Zelaieta, after his name. Hola Gonzalo, encantado de conocerte, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Bueno, antes de hablar de tus vinos y tus proyectos, quiero que me expliques un poco la formación de la cooperativa. La cooperativa esta se fundó en 1914, si no estoy incorrecto, y tuvieron, como en esta zona y en toda España, mucha importancia en el desarrollo de la elaboración del vino en aquella época por muchos motivos, ¿no? Sí, a ver, el movimiento cooperativo realmente además se originó aquí en la zona de Navarra. Esta es la segunda cooperativa más antigua de Navarra y posiblemente a nivel nacional, vinícola, y nace con la ayuda de Caja Rural, ¿no? Por aquel entonces, con la idea, pues bueno, de que los pequeños productores, entonces las explotaciones eran muy pequeñas y no había acceso al mercado, entonces bueno, pues, no conseguían percibir pues unos precios dignos, ¿no? por las uvas. Y entonces pues había grandes mercaderes, por decirlo de alguna manera, en aquella época, que se aprovechaban un poco de los viticultores. Y ahí nace, interviene la Caja Rural, ¿no? Que era con un aspecto social muy grande, y crea las primeras cooperativas uniendo a viticultores que forman su propia bodega y de alguna manera pues unifican fuerzas para poder vender esos productos, bueno, no solo a nivel nacional, sino incluso hay a lo largo de la historia ciertas aventuras de exportación muy antiguas y bueno, pues con la idea de poder vender, claro, unos precios dignos. Coincidió con todos estos desastres que pasaron más o menos al final del siglo XIX, principios del XX, con la filóxera, con la despoblación de las zonas rurales, y eso es lo que mantuvo a los viticultores con cierta vida, ¿verdad? También. Sí, bueno, la filoxera fue algo anterior, ¿no? Anterior, hay una devastación del viñedo y luego ya se empezó a regenerar después el viñedo, y ahí cuando hubo esa recuperación del viñedo fue cuando empezaron quizá los problemas, ¿no? De venta o de unificación. Y hasta hoy, o sea, seguís, este es un edificio nuevo, pero tenéis el antiguo todavía más o menos en pie, ¿no? Ya no se usa, pero ahí donde teníais los depósitos de hormigón tan característicos de las cooperativas. ¿Cuántos miembros tiene ahora? ¿Cuántos viticultores? Ahora estamos unos 93 socios aproximadamente, metiendo las uvas aquí en bodega, y la bodega, pues bueno, desde 1914, pues casi 110 años de historia, ¿no? Además, ininterrumpida, nunca ha cerrado, y el edificio nuevo se construyó en el año entre el 99 y el 2000, ¿no? Que es cuando ya las instalaciones antiguas pues se quedaron un poco obsoletas, ¿no? Sobre todo por comodidad de trabajo. ¿Cuántos vinos en total salen de aquí? ¿Cuántas etiquetas o referencias? Porque no solo son los vinos de la cooperativa, sino algunos bodegueros que hacen los vinos aquí en la cooperativa, como es tu caso, por ejemplo. ¿Cuántas diferentes referencias tenéis? Referencias pues puede haber entre, bueno, lo que son marcas propias de bodega, pues habrá en torno a unas 15, 20 referencias, ¿no? Así un poco. Y luego, los viticultores, has dicho que sois como unos 90 más o menos. ¿Cuántos eran al principio? ¿Ha subido, ha decrecido o ha aumentado? Ha decrecido, ¿no? Antes, generalmente, lo habitual eran explotaciones muy pequeñas. Bueno, yo creo que en todo, ¿no? Hoy en día la agricultura, ¿no? Explotaciones muy pequeñas y mucho pequeño viticultor. Y hoy en día, pues, la gente tiende a tener explotaciones más grandes, y quizá el que tiene una explotación un poco más grande, pues tiene gente trabajando dentro de su explotación, ¿no? Pero no está tan diversificado como estaba antes, ¿no? Ahora, los últimos años sí que estamos haciendo mucho esfuerzo en intentar, sobre todo, además, con varias iniciativas que han hecho de aquí desde la boda, recuperar gente joven al sector agrícola, sobre todo también con la idea de que no haya tanta despoblación rural. Y lo que estamos intentando es, sobre todo, las viñas que están en el monte, montañas, se están pagando casi al doble que el resto de uvas, con la idea de que con pequeñas explotaciones, o sea, que la gente que es nueva, que se incorpora al sector, no necesite mucha extensión para que no necesite una inversión inicial muy, muy fuerte. Claro.
Navarra es conocida por los rosados de garnacha. Garnacha era lo que cubría el 90% de las plantaciones de aquí hace 100 años. Eso ha cambiado, se han metido mucho tempranillo, Cabernet Sauvignon, internacionales Merlot. En nuestro caso no, porque de San Martín de Uns, que es, vamos a decir, la localidad, el núcleo de lo que es la baja montaña dentro de Navarra, lo que es la subzona de baja montaña, pues tradicionalmente ha sido el centro neurálgico del rosado y de la garnacha, ¿no? Y a día de hoy sigue siéndolo. De hecho, nosotros casi el 65% de la superficie sigue siendo garnacha. Sí, garnacha. I am in the Castillo, in the subzone Tierra Estella of the Denomination of Origin Navarra, to introduce the section covering the climate, the geology and the soils of this region and how they relate to the viticultural practices in the region. The climate in Navarra is continental. This means long, hot, dry summers and cold winters, with particularly low temperatures in some areas. The northern subzones benefit from influences from the Atlantic Ocean to the north, with moderate heat during the period when the grapes are ripening, as the nights start to get cooler during the month of August. Indeed, the DO has influences from the Mediterranean as well. The confluence of the continental, Atlantic and Mediterranean climates provides a diversity of climatologic conditions to the DO. Average rainfall in the DO is 600 mm per year, but oscillates from 400 to 1000. In the areas of higher altitudes, there is occasional risk of frost and violent storms. Let's ask the viticulturist about this and what it means for the grape growing. I'm here in Tirapu, Navarra, and I'm with Luis Moya, who is the owner of Bodegas LMT Wines. Hola Luis, gracias por estar con nosotros y por recibirnos. Un placer. Estamos en la zona más al norte de lo que es la DO Navarra y ahí, bueno, detrás del Perdón ya tenemos lo que es la comarca Pamplona. Comarca de Pamplona, donde podemos recibir más influencia atlántica, de acuerdo, por clima, con una base continental, estamos alejados de masas de agua. Y sí que es verdad que, bueno, ya el clima mediterráneo queda un poquito lejos, ¿no? Pero bueno, según años podemos tener también influencia mediterránea. Básicamente es un continental con influencia atlántica o mediterránea según el año. Un clima cálido, claramente cálido en verano. ¿Qué nivel de precipitaciones tenéis? Pues podemos ir desde los 1000 litros a los 600, 500. All right, I'm here in the Castillo, that is in the Navarra DO, and I'm with Carlos Arondo, who is the winemaker for Bodegas Emilio Valerio. And gracias, Carlos, por recibirnos. ¿Cómo estás? Ah, muchas gracias a ti. Nosotros estamos aquí en una zona que se puede decir que no es claramente ni muy mediterránea ni muy atlántica, ¿no? Estamos un poco ahí a mitad de camino. En verano esta zona sí que es bastante cálida y el invierno, bueno, pues también hace frío, pero tampoco son temperaturas súper extremas, súper de interior, sino que, bueno, estamos ahí un poco a mitad. También influye bastante, bueno, dependiendo incluso de la altura, porque aquí estamos en una zona un poco de transición entre montaña y el llano, sí. Y tenemos viñedos que están pues desde los 300 metros de altitud hasta los 700, entonces también depende de qué viña te hable, también cambia bastante. Y luego en cuanto a lluvias, pues bueno, no es una zona muy húmeda, la verdad. Llovería unos 400 litros anuales más o menos. Muy diferente, por ejemplo, a la zona de Pamplona, que llueve prácticamente el doble, aunque estamos cerca, pero hay bastante diferencia. We're here in Murchante, in Navarra, in the Ribera Baja, and I'm with Tomás Santos, who is the owner of Bodegas Finca La Cantera. Tomás, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien. Quiero que me expliques el clima que tenéis aquí, ¿no? Porque seguramente sea bastante diferente al resto de Navarra, sobre todo más al norte, ¿no? Sí, bueno, aquí lo que nos marca es, pues, la insolación. Hay muchos días de sol, es un clima muy seco, tirando a desértico, porque, bueno, tenemos muy cerca las Bardenas Reales, que son un desierto. Y bueno, y también nos marca mucho el viento, sí. Que es el cierzo,
pero el cierzo es un viento que sopla por todo el valle del Ebro y bueno, hace que sea seco el ambiente, ¿no? No hay prácticamente humedad. Durante el año pues puede llover 300 litros, 350 litros al año. Por ejemplo, en el norte de Navarra pues te puedes ir a 800, a mil, sí. 800 litros, 1000. Y bueno, eso nos marca mucho el cultivo de la vid. Nos permite hacer muy pocos tratamientos al viñedo porque como no llueve prácticamente y tenemos el cierzo que seca, pues hace que los hongos no tengan facilidad para proliferar, ¿no? Nosotros decimos que somos suelo, moncayo y cierzo, es un poco nuestra frase de la bodega. Moncayo, que es el monte del fondo. Moncayo es el monte del fondo, que son 2.300 metros de altura y bueno, y lo que hace es no dejar que pasen los fríos de atlánticos. Bueno, de hecho ya veis cómo se quedan las nubes, sí, enganchadas a la montaña, ¿no? Sí, sí. Soils vary across the different subzones, with clay and loam dominating in Tierra Estella and Ribera Alta, a more rocky composition found in Baja Montaña, alluvial soils in Aldizarbe as well, and loam limestone and sand in Ribera Baja. However, a complex mixture of loam, clay, sand, marl, and stone is found almost everywhere across the Dio. Let's check these soils in the terrain. Bueno, estamos en un suelo absolutamente original, fantástico y único. Estamos en el paraje del Yesal, que está en Tirapu, la subzona de Valdizarbe dentro de la Deo Navarra, y estamos en un afloramiento de yeso, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos es un suelo arcillo-calcáreo terrible, con muy poquito suelo, pero con mucha caliza, piedras, luego mostraremos, trocitos de yeso, calcáreo, ¿vale? Aquí antaño se venían a coger materiales para hacer la cal en las casas de construcción, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, es un suelo muy especial y que imprime un carácter especial al vino, ¿no? Bueno, Gonzalo, estamos en Baja Montaña, no estamos en un viñedo, estamos en la cima de una montañita, desde donde se ve una perspectiva fantástica de los viñedos y cómo se crecen los viñedos aquí rodeados de sotobosque. Explícame un poco, ¿tenéis algunos viñedos ahí vosotros? Sí, de aquí se aprecia muy bien lo que es el concepto, o sea, la idea que tenemos de nosotros del cultivo del viñedo. Siempre buscamos parcelas rodeadas de monte. San Martín de Uns hace una forma de, vamos a decir, de herradura, ¿no? Con lo que es la Sierra de Guerinde y la Sierra de Ujué. Aquí detrás estarían los Pirineos, o sea, esto sería Puerta del Pirineo, que es el principio de la baja montaña en Navarra, que es San Martín de Uns. Y lo que conforman el pueblo son, en esa especie de herradura, una serie de barrancos, ¿no? Y ahí se van escarpando diferentes terrazas, que es donde están situados los viñedos. Siempre buscamos viñedos que estén rodeados de monte, porque eso nos permite, por un lado, ser mucho más sostenibles, ¿no?, al no tener otros cultivos alrededor, y sobre todo por la influencia que tenemos muy clara, después de muchos años de experiencia, de que el entorno y sobre todo la vegetación, que al final aquí es monte matorral mediterráneo, es mucha planta aromática, influye muchísimo luego en el resultado de los vinos, ¿no? Entonces, esos temas de notas de tomillo, de lavanda, de planta, claro, aromática. Y te ayuda a mantener la biodiversidad, porque si tienes monocultivos alrededor, eso es, al estar rodeados de vegetación, pues hay mucho más fauna auxiliar, no hay aplicación de otros fitosanitarios, entonces, bueno, de ahí un poco que nos permita ser sostenible, sobre todo porque tenemos que intervenir mucho menos por la fauna que hay alrededor. Claro. Baja Montaña, de las 5 subzonas de la denominación de origen Navarra, es la que, bueno, la que como lo has explicado antes, ¿no?, te acercas a los Pirineos y empiezan a subir, pero los viñedos se caracterizan porque están en laderas, como esas de allí, en terrazas dentro de laderas. Se ve allí Olite y todo ese valle, esa explanada, y aquí al otro lado ves todas las montañas. Sí, de hecho, solo en San Martín de Uns, desde el comienzo del pueblo hasta la cima, ya tenemos un diferencial de 500 metros de altitud, ¿no? Es donde comienza, en San Martín de Uns acaba la Ribera Alta y empieza la baja montaña. Entonces, lo que tenemos es altitud y luego mucha más influencia pirenaica, ¿no? Porque están cerca ya las montañas, hay bastante más pluviometría y sobre todo más humedad que en,
que en la zona de Ribera Alta, ¿no? Y luego esa altitud, pues que nos permite un gradiente de temperatura más bajo, también hay más contraste entre el día y la noche, entonces, bueno, la maduración digamos que es más alta. Y además tiene la particularidad que en toda la baja montaña es el núcleo donde más se ha conservado la garnacha, ¿no? Donde quizá es la zona, vamos a decir, característica de producción de rosados, que para el rosado pues siempre la garnacha ha sido la variedad de reina, y aquí pues tanto San Martín de Hus como el resto de pueblos de baja montaña nos hemos dedicado mucho al cultivo de la garnacha y a defender mucho el rosado. El suelo, tenemos un suelo muy pedregoso, sí. drena muy bien la lluvia, pero luego tenemos una losa en el fondo que hace que se mantenga... ¿Qué es? Son arcillas, limos... Vale. Son mezclas, pero bueno, ya veis, esto es un secano. Aquí podríamos regar, pero no regamos. Es secano, es solo con el agua de la lluvia y bueno, y los viñedos siempre mantienen pues muy bien la hoja. I am in Olite, a central wine town of the subzone of Ribera Alta, to talk about viticulture and grapes of the denomination of origin Navarra. Most vines are trained along trellises, called espalderas in Spain, to maximize exposure to sunlight and to facilitate mechanization. However, centenary-old vineyards with low-vanch vines are being recovered by a number of modern viticulturists to bring to a new life the extraordinary qualities that Garnacha grown in this region has to offer. Different viticultural approaches are followed by modern viticulturists searching for wines of the highest quality. Let's hear from them directly. Este viñedo en particular es muy especial porque son en vaso centenarias. Es a lo que te especializas un poco, ¿no? Buscar, sí, y recuperar este tipo de viñedos antiguos, en particular de Garnacha. Sí, bueno, mi proyecto tiene cuatro patas un poco diferenciadas y sí que la base claramente siempre es la Garnacha, ¿no? Y bueno, recuperar viñas, bueno, viñas que de otra forma podrían desaparecer. Esto es un viñedo centenario y bueno, básicamente lo que hacemos es una viticultura ancestral, una viticultura manual. Esto es un viñedo no mecanizado. Este es el único que se labra con caballo, los demás no se labran. Lo que hacemos es un desbrozado, trabajar mucho materia orgánica, eliminar herbicidas. Intentamos trabajar con una base de principios de agricultura regenerativa, es decir, necesitamos que haya un equilibrio, que haya vida. Que tengamos hierbas hace que tengamos más microorganismos, que lo que van a hacer es ejercer un control sobre mildio, oidio, que son un poquito los problemas más significativos que tenemos aquí en el viñedo. Que haya hierbas significa que también va a haber insectos. Los insectos, que haya muchos tipos de insectos distintos, hacen que todos ellos se controlen los unos a los otros, ¿de acuerdo? Y que no pueda, pues, la araña imponerse, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, eso es un poco la base, el equilibrio en el suelo, en el ambiente, ¿vale? Vosotros trabajáis en ecológico. Sí. Cuéntame vuestro acercamiento a la viticultura. Mira, pues bueno, el tema ecológico, podemos hablar de varias cosas. Primero, de los tratamientos, que únicamente utilizamos minerales para los hongos, el cobre y el azufre. Y luego también utilizamos plantas para los tratamientos, ¿no? Plantas que pueden favorecer, pues, por ejemplo, la floración, o que pueden fortificar la planta, o que puede también ir contra ciertas enfermedades, ¿no? Son plantas que, bueno, pues preparados, que se hacen con fermentaciones, etcétera, ¿no? Y luego, la cosa muy importante del tema del ecológico en nuestro caso es el manejo de la hierba. Sí. ¿Ves que aquí, por ejemplo, tenemos algo de cubierta vegetal? Sí. Además, nosotros, los viñedos que tenemos en muchos casos son vasos que no permiten pasar tractor. Entonces, bueno, pues tenemos estrategias que son un poco diferentes a las de otras bodegas. El tractor lo utilizamos cuando se puede, pero en este caso, por ejemplo, en este viñedo, que no podemos meter aquí el tractor, pues bueno, hasta hace poco labrábamos con caballo, venía una
una persona que se dedica a eso, que además cada vez hay más bodegas que hacen ese tipo de trabajos, porque es la forma mejor de, y más fácil, aunque parezca que volvemos atrás, ¿no?, de manejar un suelo como este. Y en los dos últimos años hemos cambiado la estrategia, por ejemplo, en este viñedo, y bueno, lo que hacemos es durante el invierno el pastor de la zona pues viene y nos deja siempre la hierba un poco controlada, vamos a decir. Y luego ya en primavera simplemente... ¿Viene con ovejas? Sí, con las ovejas, claro, no viene solo. Viene las ovejas. Viene en invierno, ¿por qué? Porque cuando brota, a las ovejas no les gusta tanto la hierba como les gusta la viña. Claro, por eso solamente puede venir en invierno. Pero eso de alguna manera te controla bastante digamos, el nivel de vegetación, además de que abona también, de alguna manera. An Ebro Valley native, Garnacha is a well-loved grape. It is resistant to pests and was planted in great quantities after the phylloxera epidemic in Europe in the 1900s. However, it has gone from composing 90% of the total production at its peak in the 70s and 80s to 20% today. It was mainly used in the famous Navarro Rosés as well as young red wines, but is now retaking the winemaking scene in red wines of high sophistication and aging potential. Tempranillo is regarded as the great ambassador of Spanish wines and is no exception in Navarra, as it plays a major part in the wine industry, making up to over 30% of the plantings nowadays, together with Cabernet Sauvignon and Merlot, accounting for 16 and 14% of the total production respectively, gives rise to prestigious wines in the more international styles. Other grapes are also authorized in the DO, including Carignan, Syrah, Pinot Noir among the reds, and Chardonnay, Garnacha Blanca, Malvasia, Muscat, Appetit Grains, Bura and Sauvignon Blanc among the whites. Y entonces esa garnacha que ha ido desapareciendo, porque ahora hay más plantaciones de tempranillo, por ejemplo, incluso Cabernet, Sauvignon y Merlot, esa garnacha que ha ido desapareciendo, las pocas que sobreviven, que tú estás recuperando, son las antiguas, las que tienen muchos años. Efectivamente, efectivamente. Bueno, cabe señalar que una viña no es buena por ser vieja, ¿vale? Es decir, siempre hay que trabajar, ver el fruto, vinificar y ver los resultados, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que a partir de cierta edad, digamos que la garnacha ya reduce un poco su rendimiento, su producción. La garnacha es una variedad que es muy complicada porque, bueno, unos años te puede dar mucha uva, otros años te puede dar menos uva. Cuando tú trabajas en ecológico, cuando la materia orgánica que hay en el suelo, el agua de las lluvias, es decir, no solo la come y la bebe la cepa, sino que el resto de cultivo, de plantas, de hierbas, la consumen, hacen que necesariamente reduzca el rendimiento unitario por cepa, los kilos, con lo cual vamos a tener granos más concentrados, más aromáticos, ¿vale?, menos, de más terroir, y vas a conseguir reflejar el terroir. En este caso, esto es una garnacha blanca, y nosotros aquí hacemos un monovarietal de garnacha blanca que envejece en barrica durante 5 años. Lo más característico de la bodega son las viñas que, bueno, que hemos recuperado. Vamos a decir que hemos evitado que desaparezcan, ¿no?, como han hecho otras tantas bodegas, que son, bueno, garnachas, que en este caso, viñas de garnacha que están un poco más en la zona, en laderas de Montejurra, que está aquí al lado, en el monte de Montejurra. Y bueno, ya estamos hablando de viñedos pues de 50, 60, 70 años. En los años 80, 90, igual hasta incluso principios del 2000 también, que en Navarra se entró con mucha fuerza el Merlot y el Cabernet. Y entró también con, bueno, ya estaba de siempre el Tempranillo, pero bueno, había mucha mezcla entre las tres. Nosotros, como tenemos realmente lo que el propietario de la bodega se dedicó es a comprar un poco el viñedo que estaba por aquí más interesante, entonces tenemos todo tipo de variedades. Entonces también tenemos Merlot, Cabernet. De todas maneras, nosotros las variedades más interesantes o que más nos gustan particularmente son las propias de la zona, que es el Graciano, por ejemplo, es una variedad aquí muy interesante, la Garnacha. Y luego, bueno, la verdad es que tenemos una viña de Cabernet que nos gusta mucho. No sabemos por qué da tan buena uva y por qué hace tan buen vino, porque no es la viña más bonita, sí, o más, pero nos gusta mucho, la verdad. Bueno, Tomás, estamos enfrente de una cepa de Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, que tú trabajas mucho, sí. Además casi como que te especializas en estas variedades internacionales,
fueron introducidas en Navarra como hace 30 o 40 años y ahora se han extendido y han, ocupan bastante plantación. Sí, sí, aquí, bueno, en Navarra son variedades que se trabajan bastante, se han adaptado muy bien. Bueno, hay que trabajarlas de forma diferente a si estuviéramos en Burdeos, por ejemplo, porque, bueno, pues lo que hablábamos de la pluviometría mucho menor. Entonces, bueno, lo que intentamos es mantener bastante vegetación delante de los racimos. Intentamos madurar hasta alcanzar, bueno, pues cierta concentración de azúcar, porque si no, pues serían algo verdes. Y dejamos poca carga. En este viñedo salen, pues, un año normal como 4.500 kilos por hectárea o algo así. Hacemos bastante esperdura, entonces, bueno, podéis ver que solo dejamos dos pámpanos por pulgar, más sí. O menos, dos, tres. ¿Qué característica dirías que le diferencia al Cabernet francés? El de Burdeos, por ejemplo. Bueno, yo creo que son más concentrados, tienen más color, más potentes, una boca pues también con más cuerpo. ¿Se parecen quizás más a los californianos? Pues podría ser. Estamos ahora en tu Merlot. Eso es. Bueno, el Merlot a mí es una variedad que personalmente siempre me ha gustado mucho. Como es, bueno, es un poco del perfil del Cabernet, son variedades que tienen cierto carácter herbáceo, entonces hay que saber trabajarlas con producciones bajas. Y de esta Merlot hacemos dos tipos de vino, un tinto pues más tradicional, que sería nuestra reserva, y luego hacemos también algún año vino dulce, que lo dejamos pues sobremadurar. Y hacemos una pequeña partillita de vino dulce. Bueno, el Syrah en esta zona, si del Cabernet hablábamos de tapar un poquito los racimos con la vegetación para que no le dé demasiado directo el sol, en el Syrah es así o incluso más. A mí me gusta taparlo un poquito más. Y bueno, este Syrah fue el primero que se plantó en la denominación de origen Navarra. Esto se vendí a mano, en cajas, tenemos mesita de selección en la bodega, y de aquí hacemos dos vinos monovarietales. Hacemos un Syrah joven, que se llama Ya, y hacemos un Syrah crianza, que se llama SH. I am in Tudela, in the subzone Ribera Baja of the denomination of origin, Navarra. As mentioned before, Navarra has been a region of rosé wine production, mainly coming from Garnacha, which used to account for most of the plantings in the region. But this has changed in the last decades, with local winemakers looking for the production of modern wines of high quality. Many winemakers are placing a strong effort into the elaboration of elegant red wines based on Garnacha, in many cases recovering old vineyards that are operated under strict sustainable principles. Aside of Garnacha, Navarra, perhaps together with the Penedès region, is now responsible of wines of distinction based on blends of the Tempranillo grape with well-known international varieties, such as Cabernet Sauvignon or Merlot. These are blends that can only be found here, with Tempranillo adding complexity and a unique character to a wine style that is starting to be recognized internationally. Also, in smaller quantities, excellent white wines made in a modern style are also found here. These are mainly based on Biura and Garnacha Blanca. Bueno, Luis, estamos en tu zona de crianza. Aquí detrás, fuera de cámara, se ve la zona de elaboración, de fermentación. Aquí es donde tenéis el yesal, en una de estas barricas de 500 litros. Cuéntame cómo es vuestro proceso de elaboración. Uh-huh. Aunque yo sé que tienes muchos estilos y variaciones, uh-huh, pero más o menos en general. Vale, bueno, estamos en Cizur Menor, muy próximo a Pamplona, al centro. Uh-huh. Ya hemos salido de lo que es la zona de DEO, es decir, los vinos que yo hago aquí son vinos sin DEO, aunque son con uvas de la DEO Navarra, ¿no? Uh-huh.
y tal. Y bueno, es decir, es la misma filosofía que en campo. En campo, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Trabajar manualmente, sin medios mecánicos, ¿de acuerdo? Mínima intervención. En bodega es exactamente lo mismo. Es decir, trabajamos con levadura y autóctona, indígena, bacteria cuando hacen maloláctica, porque hay muchos años que los vinos no hacen maloláctica. A veces la garnacha con 14,5 de alcohol, con un pH 3,3, es un medio, digamos, hostil para una maloláctica, con lo cual a veces se nos quedan 0,8 de málico, que nos refuerza también un poco el perfil del vino y demás, lo cual no es un problema, ¿no? Aquí trabajamos por gravedad, ya os he enseñado por dónde metemos la uva, llenamos los depósitos, siempre entre un 10 y 20% de uva entera que pisamos un poquito, buscando un poquito de maceración carbónica, un perfil pequeño de fruta y la textura y la profundidad que te otorga raspo, ¿vale? En algún caso hemos llegado hasta el 50%, dependiendo, ¿no? El resto despalillado, fermentaciones más bien cortas, dependiendo, entre 12 días, 16... Bueno, no hay una regla escrita, la idea siempre es catar. Bueno, intentamos refrigerar un poquito, tampoco demasiado, pero intentamos no extraer demasiadas cosas porque no clarificamos el vino y no filtramos el vino. Con lo cual, para no filtrar, para no clarificar, tienes que extraer poco. Si sacas mucho color, mucho tanino, muchas cosas, vas a tener que ir a la liga del maquillaje, ¿no? Normalmente las crianzas en barrica suelen ser de 10 a 12 meses, dependiendo un poco la dinámica, siempre barrica de 500 litros, garnacha no es una variedad que en principio, bueno, es elegante, es tanino fino, es decir, no podemos dar madera nueva en exceso, hay que medir muy bien las cantidades de madera. Y sí que es verdad que, bueno, trabajamos con tinajas, en muchos casos hacemos un vino 100% con tinaja, en algunos casos tenemos porcentajes de tinaja, trabajamos con ovoflextan, que es un material de polipropileno, que nos trabaja mucho la boca y nos mantiene muy bien la fruta, trabajamos con damajuanas de 54 litros, la damajuana es como una cápsula del tiempo, es un sistema de crianza muy reductivo donde preservamos la fruta perfectamente y la frescura del vino, ¿no? Al final para mí es importante encontrar distintas vías de crianza y al final ensamblar todo, ¿no? Carlos, bueno, estamos en vuestra sala de elaboración, que es muy bonita y además bastante única, porque esto no es tan fácil de ver. Tenéis tinas de madera detrás de ti, tinas grandes de hormigón. Sí. Es como la base de elaboración de vuestros vinos. Sí. ¿Me lo explicas un poco? Sí, sí, sí. A ver, nosotros tiramos más a la madera y el hormigón. Son, bueno, son depósitos más caros, son más difíciles de limpiar, dan más trabajo. Pero bueno, al final, bueno, la característica un poco que tienen los dos es el poro que tiene, ¿no? Claro. Que no, entonces, bueno, eso evita un poco las reducciones y bueno, al final, en el tema de las fermentaciones, la temperatura, la verdad es que se conserva bastante bien por sí mismo. Es decir, aquí ves que no tenemos la típica camisa que hay que meter para meter frío y tal. Sí. Tenemos otros mecanismos para poder enfriarlo, metiendo una placa. Pero la idea es que con estos materiales generalmente muchas veces casi ni es necesario. Pero ahí depende de cómo venga el año y no se sube muchísimo la temperatura, claro. Y más o menos digamos que de forma natural se regula, ¿no? Con lo que conlleva, bueno, pues no hay tanto gasto energético, por ejemplo. O sea, la ¿no? característica principal es que te permite esa microoxigenación durante la fermentación. Bueno, ¿verdad? Durante la fermentación quizás no es tan importante, pero luego, aunque aquí sea sala de elaboración, siempre el vino también pasa un tiempo aquí conservándose, ¿no? Por ejemplo, digamos que cuando hacemos el coupage, pasamos de la sala de barricas aquí, pues se puede estar el vino pues 2, 3, 4 meses esperando a ser embotellado en el momento que nos venga mejor o que nos consideremos oportuno. Y entonces, bueno, al final también pasa un tiempo conservándose aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues esa microoxigenación está ahí, ¿no? Un poco nuestra filosofía es, bueno, hacer vinos que expresen un poco lo que es nuestro terroir, ¿no? Nuestro terruño. Y bueno, consideramos que las levaduras es parte del terruño, ¿no? De alguna manera. Y esa es nuestra forma de pensar, ¿no? Respetamos mucho lo que hace cada uno, pero bueno, si precisamente buscamos que sean vinos con personalidad o diferente al resto, pues si utilizamos levaduras que no son igual que las de las demás, pues bueno, creo que tiene más... Carlos, ahora sí, estamos en la zona de crianza, de envejecimiento de vuestros vinos, que lo hacéis en fudres grandes de madera o sí, barricas, sí. Bueno, todos nuestros vinos envejecen al menos un año, en esta sala, que es la sala de envejecimiento,
y trabajamos con diferentes tamaños de barrica o incluso de fudre. En este caso, pues este es un fudre de 4.000 litros, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, pues en función un poco de lo que buscamos de cada vino, ¿no? Pues, si queremos un vino que, pues, que haya evolucionado, ¿no? Que no sea un vino joven, sino que tenga más matices y que alargan un poco más la vida, pero no queremos que tenga mucho protagonismo la madera, pues nos vamos a tamaños, ¿no? De fudre un poco más grande. Por ejemplo, nuestro vino Emilio Valerio lo hacemos de esa manera. Que aquí tenéis una mezcla de varios. Sí, vinos. Sí, aquí nuestro vino Emilio Valerio es una mezcla de... Tenemos muchas variedades, como te he comentado antes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí va en esta... Tenemos diversos fudres y luego la mezcla de todos estos fudres... Garnacha, Tempranillo... Valle y Merlot, en este caso. E incluso en muchos casos hacemos cofermentaciones de variedades para el Emilio Valerio. En otros vinos sí que hacemos mucho monovarietal, incluso monoparcelario, pero en Emilio Valerio nos estamos dando cuenta de que es interesante incluso mezclar variedades en el momento de la fermentación. También depende de las variedades, ¿no? Las garnachas, no nos gustan las barricas bordelesas de 225, pero bueno, sí que nos vamos a barricas de 500 litros, fudres de 1000, y sin embargo, bueno, pues con un Cabernet o un Graciano, son variedades bastante más potentes, ¿no? Pues ya nos vamos a barricas más pequeñas, ¿no? Entonces vamos jugando un poco según lo que buscamos, según la variedad. Pues sí, a lo mejor esas variedades más tánicas, más fuertes. Sí, eso es. Se ayudan de la madera eso para suavizarse es. Un poco más. Gonzalo, estamos dentro de la cooperativa donde elaboráis 3 millones de litros de vino, pero estas son tus ánforas, donde haces tu vino más personal, ¿no? Eso es. ¿Cómo es el proceso de elaboración? En este caso, en estas ánforas, elaboramos uno de los blancos, que es Huracán Daniela, que lo que hacemos es fermentar, hacer una fermentación con temperatura, bueno, medianamente controlada, pero tampoco muy baja, para que haya bastante expresión y bastante boca. Fermentamos en el ánfora y luego mantenemos durante casi 6 meses con todas sus lías. O sea, no quitamos las lías gruesas, sino que todas las lías las dejamos dentro del ánfora y mantenemos, pues, en suspensión. Una vez a la semana hacemos un bazuqueo y lo que procuramos es que el vino esté, vamos a decir, muy turbio, ¿no? Después dejamos de bazuquear durante un tiempo, dejamos que, vamos a decir, que decante, y luego ya es un filtrado y directamente a botella. Y después lo que sí hacemos en ánfora son los rosados, algún rosado. O sea, hacemos el blanco, y luego hay algún rosado que criamos con una crianza bastante larga también en ánfora, ¿no? Digamos que el ánfora lo que hace es madurar, ir ensamblando los aromas del vino. Vale. Gonzalo, ahora estamos en la parte donde tenéis las barricas de fermentación. Aquí es donde hacéis la fermentación de los rosados. Eso es. El rosado se vendimia manualmente. Obtenemos el mosto siempre por sangrado, en Navarra además es obligatorio, no se puede ejercer ninguna presión externa, y ese mismo mosto directamente pasa, incluso sin clarificar, porque ya con el sangrado conseguimos que salga muy limpio, y tampoco nos interesa limpiar mucho el mosto, nos gusta que tenga cierto carácter porque buscamos mucha boca, pasa directamente a barrica, que es donde hacemos la fermentación, y en el caso de Huella de Aitana, Cuvée Zen, que es, vamos a decir, la versión premium, en estas mismas barricas de 500 hace la fermentación y después está durante casi 8 meses con sus lías. Y de ahí después, al estar 8 meses, la barrica, vamos a decir, que es bastante notable en el vino, lo que hacemos es pasarlo a una ánfora durante 10 meses, que es la que va a ensamblar, digamos, de alguna manera todos los sabores de madera y de fruta, ¿no? Gonzalo, ahora estamos en la Bodegas UNSI, que es este proyecto de recuperación de parcelas antiguas, de viñedos antiguos, y estamos en la zona donde elaboráis los vinos, en estos tinos de madera, ¿no? Cuéntame un poco cómo se hacen los vinos de UNSI. Sí, bueno, el proyecto nació aproximadamente así rápido, unos 10 años, ¿no? Recuperando viñedos que estaban abandonados, ¿no? En zonas muy altas, solo cogíamos viñas a partir de 600 metros, exclusivamente San Martín de Uns y solo Garnacha, ¿no? Buscábamos algo muy auténtico. La idea, de hecho, el lema es meter el paisaje en una botella de vino, ¿no? Transmitir el lugar de origen. Y después lo que hacemos, los dos vinos, vamos a decir, de entrada o de más cantidad, ¿no? Son los terrazas que llamamos, que es el terrazas blanco, que lo que hace es fermenta en barrica y lleva una crianza sobre lías en madera, tanto en fudre como en barrica de 600, de unos 4 o 5 meses, dependiendo de años. Y luego está el terrazas tinto,
que fermenta en hino. Alguna vez hemos hecho alguna partida en tino. Y después se hace una crianza entre 5 y 6 meses entre tino y barricas. Barricas de 300, barricas de 500. Siempre, si te fijas, vamos a tamaño de barrica grande, porque hemos hecho mucho esfuerzo en lo que es la ubicación del viñedo. Buscamos que haya mucho carácter, sobre todo del terruño, de la zona de origen, de la vegetación del entorno. Entonces, para no mascarar con la madera, buscamos tamaño de recipiente o continente grande, barricas grandes, ¿no? O bien tinos. Y aquí lo que hacemos en el tinto, el vino entra ya prácticamente limpio, o sea, no hacemos crianza con lías, en el tinto, solamente en el blanco. Y luego hacemos un dulce que quisimos recuperar también de Garnacha, lo que era la elaboración de rancios tradicional de Navarra. Entonces hemos hecho una mezcla entre lo que es una elaboración de un vino rancio y lo que pudiera ser un vino de criaderas y soleras de Jerez, ¿no? Hacemos una crianza en damajuanas de cristal al sol durante mínimo un año, donde hacemos oxidación tipo rancio, y después pasa a un sistema de criaderas y soleras donde se permanece otros aproximadamente 2 años, ¿no? Y ahí hay un poco mezcla ya de añadas y luego va a salir para acá. Bueno, Tomás, estamos en tu zona de crianza, ¿no? Aquí es donde llegan todos tus, no todos tus vinos, porque algunos haces jóvenes, pero sí los que tienen crianza en madera, tanto Syrah como Cabernet como el Merlot. Uh-huh. ¿Qué tipo de crianza hacéis? ¿Trabajas diferente a las diferentes variedades? Cuéntame un poco. Sí, bueno, nos gusta lo que dices. De los vinos tintos que tenemos, solo hay uno que no pasa por barrica, que es uno de los Syrahs. El resto pasan todos por crianza en barrica. Y bueno, nos gusta trabajar con muy distintas maderas, también en distintos volúmenes. Por ejemplo, esta es 300 litros, esto es 400 litros de capacidad, tenemos alguna de 500, dependiendo de la variedad. Pues nos vamos a volúmenes más grandes o más pequeños. Sí. Por ejemplo, el Cabernet y el Merlot me gusta trabajarlo en barricas pues más estándar o de volumen más pequeño, 225, como mucho 300 litros. En cambio, en la Syrah me voy a más grandes, 300 y 400. También pueden cambiar los tostados. En el Merlot me gustan tostados bastante suaves. Y le hago crianza más larga, pues lo que creo que lo he comentado antes en la viña, pero bueno, pues entre 15 y 24 meses. Y en cambio el Syrah, pues podemos estar entre los 10 y los 13 meses, dependiendo de la añada. Porque bueno, nosotros siempre hacemos nuestros vinos de nuestro propio viñedo y siempre del mismo. Mi Cabernet siempre es mi Cabernet. Claro, de claro. Una... Entonces, viendo cómo es el año, pues lo meto en una barrica de un tipo u otro. También eso, la añada nos marca mucho en las bodegas de, claro, de sí, nuestro sí. Estilo. Después de su paso por barrica, ¿reposan en botella antes de salir al mercado? Pues sobre todo el Cabernet y el Merlot, sí. Les hago crianzas bastante largas en botella también. El Merlot, ahora estoy con la añada 2017, pero voy a empezar pronto ya con el 18, y eso pues puede llevar ahora mismo 18 meses en botella, sí. Y el Cabernet también me gusta, también pues lo que estoy empezando a vender ahora, que es un 18, tendrá como 12 meses en botella. En cambio el Syrah no me importa tanto. I am in Murchante, in the lower end of the Navarra Dio, in the Ribera Baja subzone. We have learned about the viticultural practices and winemaking styles in Navarra. The natural question is how all this translates into the palate. I believe it is time to taste the wines, don't you think? I cannot wait more, particularly when I think that we will also be trying some of the best cuisine Navarra has to offer. General Enrique, ahora hablamos de Artaso, ¿vale? Artaso es Encina en euskera, ¿vale? Estos son dos viñas, una de Artajona y otra de Artar. Esto está dentro del proyecto de microparcelas de recuperación de viñedos viejos, de viñas que van de Artajona a Artazo, ¿de acuerdo? Donde busco, es un poco el vino, el
bueno, el vino superior, digamos, un poquito superior. Siempre las parcelas que mejor se comportan, es decir, que más acidez tienen, ¿vale? Buscando un pH 3.3, un poquito menos de grado. Intentamos buscar más un perfil de fresa ácida, ¿de acuerdo? Yo, a ver qué os parece este vino, pero yo siempre he pensado que es el mejor vino que he hecho nunca. ¿Ah, sí? Bueno, a ver. Tiene una nariz interesante, ¿no? Es un vino, bueno, tiene también el puntito herbario, pero es un poquito distinto. Tenemos más frambuesa. Tiene más tensión, ¿no? Un poco más. El de perfil de fruta, más fresa, fruta roja, fruta ácida, ¿de acuerdo? Tensión, el vino se te queda arriba, ¿vale? Textura. Rusticidad, es un vino auténtico, es un vino de verdad, un vino que no está calificado, que no está filtrado, ¿vale? Es un vino súper original, con una expresión muy evidente de lo que es la garnacha en estas zonas un poquito más al norte de Navarra, ¿no? Artazu y Artajona, ¿no? Recoge el ambiente, recoge el terroir, recoge las hierbas, el tomillo, el robero, ¿vale? La garnacha siempre nos tiene que acompañar esa complejidad aromática, ¿vale? Tiene que haber ahí paisaje. Muy bueno. Genial, pues bueno, tenemos aquí el Yesal en copa, ¿de acuerdo, Enrique? Un poco de gran cru, como te comentaba, de un suelo arcillo calcario de Libro. Y bueno, aquí normalmente siempre tenemos un poquito menos de color, ¿vale? También es una capa media, sí. Pero igual aquí tiramos un poquito más para abajo y nosotros tiramos un poquito más para arriba. Me huele a mineral. Tenemos también cereza, fruto rojo, más elegante. El brote de frambuesa, ¿vale? El aspecto un poco, la frambuesa, que es como una fruta roja, pero con un aspecto un poquito más vegetal, siempre, ¿no? El brote. El vino te lo metes en boca y sube arriba enseguida. El calcáreo, la textura del vino, ¿de acuerdo? Ya sí. Tenemos ahí el terroir de forma evidente, ¿vale? Tenemos también ahí un poquito de textura, fruta, elegancia, finura, rusticidad, ¿vale? Un vino auténtico, con carácter dentro de sutileza, ¿no? Muy bien, Luis, pues este vino fantástico, como todos los demás. Muchísimas gracias por recibirnos, enseñarnos ese viñedo tan bonito que nos has enseñado y explicarnos cómo elaboráis los vinos por aquí. Gracias a vosotros y ya sabéis dónde estamos. Muy bien, gracias, encantado. Este es el mejor momento, ¿no? Es cuando, después de tanta charla, es el mejor momento, sin duda. Sí. Empezamos con el Emilio puesto. Valerio, sí. Bueno, es el vino que más producimos, que más vendemos y que es un poco el buque insignia, vamos a decir, vale. Por decirlo de alguna manera. ¿Y es? Es una mezcla de, como tenemos, ya te he comentado, un viñedo bastante diverso, pues tenemos cinco variedades en este caso, que son la Garnacha, Tempranillo, Graciano, Merlot y Cabernet Sauvignon. Okay. Un año de enfudre. Y bueno, pues ya lo vamos a poner. Bueno, tiene un color potente, ¿no? Y capa alta. Sí, sí. Bueno, nosotros en general son vinos bastante concentrados, ¿no? Sí. Es un viñedo de secano también, entonces bueno, eso hace que digamos que tenga bastante proporción de piel, vamos a decir. Entonces bueno, se nota también en el color, por ejemplo, ¿no? Diría que es complejo porque tiene un poco de todo, que es lo que me has comentado, ¿no? Un poco marca de la casa son los toques balsámicos o de plantas, ¿no? Un poco a mí es lo que más... Herbáceos. Sí, herbáceos, ¿no? Y luego la madera, que en este caso como tenemos el fudre, pues no está muy, muy presente, sino que es algo como más suave, ¿no? Un poco pues, como de cuero o algo así. Un vino bastante... estructurado. Yo creo que lo que más también destaca y también es un poco que tienen un poco todos nuestros vinos es que tiene bastante acidez. Acidez. Y viene un poco de lo que hemos comentado, ¿no? De que son viñas de secano, entonces esa concentración también concentra los ácidos y bueno, en este caso nosotros, aunque no añadimos ácidos ni corregimos nada, bueno, en este caso son vinos bastante ácidos. Carlos, este es el... viene del viñedo que hemos sí, estado antes hablando de viticultura, sí, ¿no? Solo que, bueno, unos cuantos años después ya hemos conseguido que esté el vino ya en botella, este año 2015. En este caso, bueno, pues es una garnacha blanca con 5 años en barricas de 500 litros. ¿La fermentación en barrica? Sí, fermentación en barrica. Durante unos meses hacemos batonas y luego ya pues se queda ahí envejeciendo. Bueno, el color, ya ves, ya bueno, está. Ese dorado es de iglesia ya, ¿no? Sí, dorado
casi naranja, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Oh! Me encantan estos vinos. Sí. Sí, porque notas la lía, esa pastelería. Sí, sí, está mucho fruto seco, ¿no? Y sí, bueno, ¿no? Sí, sí. Tiene un poco eso. Y ligero toque oxidativo, ¿no? Un poco ya... Como Jerez. Sí, no llega a ser Jerez ni mucho menos, pero sí que aparece un poco, ¿no? Luego la boca, a mí me sorprende que es bastante suave, realmente, aunque es sea un suave, vino... ¿sí? O sea, es un vino de que, paradójicamente, podría decirse que es de trago largo o, bueno, que si te gusta, sí que te... Está muy bueno y, además, dura mucho, es muy largo. Mm. Ahí está todavía, ¿no? Fenomenal. Mm. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por todas tus explicaciones, por enseñarnos vuestros viñedos, esta bodega que tenéis aquí tan fantástica. Oye, muchas gracias a ti por visitarnos. Y... bueno. Venga, salud. Venga, salud, eso es. All right, I'm here with Nerea Auzmendi, who is the owner of the Sidrería Auzmendi here in Pamplona. And she's going to give me some cider, and we're going to try it together, and she's going to talk about the history of the sidrerías. Hola, Nerea, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo se hace esto? ¿Lo tengo que poner por aquí? Sí, mira, abrimos el choch, ¿no? Que es, el choch es el palito que se mete para abrir la cupela. Ah. Entonces, tiene que romper en el vaso, en la pared del vaso, ¿vale? ¿Lo pongo? Eso es. Y así, ¿vale? Okay. Entonces, es bueno servirse lo que se va a beber, en realidad, porque la sidra, al romper, es cuando saca todos los aromas, saca el carbónico, es cuando más fresca, más ligera y más afrutada está. Si no, muere. Pues hay que beberla ya. Mmm, qué buena. Es sidra natural, elaborada en manzana. Las sidrerías, con estos toneles tan grandes, ¿cómo les llamas? Cupelas. 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 Hay una historia detrás, ¿no? Que es donde se mostraban a los potenciales consumidores que venían a probarlas y entonces luego se las llevaban en el pedido que necesitarían para su negocio o para su familia o para lo que fuese. Eso es. En la época de sidrerías, que comienza dentro de poquito, con los San Sebastián, es más o menos el 20 de enero, y ya la sidra ya está fermentada, ya está para beber, se abrían las sidrerías y la gente iba a degustar la sidra que elaboraba cada caserío, para luego comprar para las sociedades gastronómicas, para llevar a casa, para los restaurantes, claro, etcétera. Y la gente ponía un poquito de comida para entretener, sí, pero no mucho. La gente empezó a traerse su comida y al final esto se ha desarrollado en las ideas modernas que ya sois restaurantes asadores, ¿no? Eso es, se ha ido desarrollando. Ahora hay un menú típico de sidrería, la tortilla de bacalao, el bacalao y el chuletón a la parrilla, que es un poco el plato rey. El chuletón que nos vamos a comer después. Eso es. Bueno, aquí tenéis la parte del lomo de la ternera de donde vais a sacar el chuletón que nos vamos a comer. ¿Puedo abrir? Pues abrirlo, por favor. A ver. Y bueno, has dicho ternera, pero es vaca. Oh, vaca, es, perdón. Sí, es vaca, es animal viejo, vale, ya, que para nosotros tiene una carne mucho más sabrosa, ¿vale? Un sabor... Pero para que esté tierna, la dejamos madurando aquí más o menos un mes. Un mes. Aquí, sí. ¿Vale? Para que se quede más tierna. Para que se quede más tierna y mucho más sabrosa. Tenga un sabor más... el sabor que nosotros buscamos. La ternera es mucho más fina, más suavecita. Y la vaca es un sabor más potente, más fuerte. Pues me gustaría ver cómo cortáis el chuletón y luego cómo lo cocináis. De acuerdo, pues vamos allá. Bueno, ahora estamos con Josu y Josu nos va a enseñar cómo se corta el chuletón para que entre bien a la parrilla. Bueno, ese chuletón es ancho, ¿eh? Sí, más o menos pesará un kilo 200 o así. Oh, a ver cómo se ve. Oh. Fíjate. Perfecto, vale. ¿Y así lo tan grueso se cocina? Bueno, normalmente los hacemos un poquito más finos, pero este me venía bien. Sí, vale, vale. Venga, pues muy bien. Ahora de aquí, ¿qué haces? ¿Ya lo pones en la parrilla? Sí, y de aquí, como ya está temperado, lo ponemos en la parrilla directamente. Bueno, la brasa está preparadita, ¿no? Y listo todo para poner el chuletón. Sí. A ver.
Oye, la parrilla está inclinada hacia abajo, ¿eso por qué? Siempre inclinamos las parrillas para abajo, porque así la grasa que suelta la chuleta va cayendo aquí a este recipiente. Ah, si no, nos saldría mucha llama y sería muy difícil de hacer la chuleta, se quema. Entiendo. ¿Y ahora qué hacéis con la chuleta? ¿La dejáis ahí? Ahora mismo le echo sal. Venga. ¿Mucha, poca o...? Bastante sal, porque esta sal, la chuleta coge más o menos la que necesita. No es como la saltina. Right, so we're waiting for the chuletón, the bistec, the big bistec. And in the meantime, they're gonna bring us some very characteristic dishes of the area. And this is tortilla de bacalao, that is called omelette. Very typical from here, I never tried it. But it's so good, because I love cod, so omelette of cod cannot be bad. Bueno, ya está preparado para sacar y ahora sí. Lo vas a cortar también. Sí, ahora mismo está ya hecha y vamos a trocearla un poquito para que sea más fácil para vosotros comerla. Pues vale. Oh, mira qué tierna. Y como veis, está un poquito hecha por fuera y a mí personalmente me gusta que quede así como ¿sí? cruda por dentro. Okay. A eso os gusta así. So here we are. This is the chuletón recently made. I'm gonna take a little bit of it. Look at this, my goodness. And accompanied with the pimientos de cristal, so it's that glass peppers, and pimientos de piquillo, that is kind of piquillo pepper, has no translation. Let me try this and see how does it taste. Excellent. Bueno, Gonzalo, la parte más divertida, que es probar los vinos, ¿no? Aquí tenemos una... tu rosado más premium, que es el de Garnacha que nos has explicado la elaboración antes. Cuéntanoslo. Sí, bueno, la verdad que es la huella de Aitana es el rosado, vamos a decir, es el niño mimado dentro de mi colección de vinos. Y este, bueno, pues yo que soy muy enamorado, ¿no?, del rosado, siempre en tierra de rosados, intentamos hacer, romper un poco ese estereotipo de que el rosado hay que beberlo siempre fresco, ¿no? Y es un vino, nosotros lo denominamos un rosado de guarda. O sea, hemos perdido la fruta con tanto tiempo de crianza, pero vamos a buscar unas notas minerales muy marcadas, unas notas de bríos muy marcadas, algo que, a pesar de ser un rosado, lo mismo nos aguanta una chuleta que un guiso de caza, que cualquier comida muy, muy contundente, ¿no? Porque en sabores es muy intenso y luego tiene una amplitud de boca descomunal, ¿no? Color muy bonito, salmón también. Sí, color salmón casi cobrizo, ¿no? Uh-huh. Una crianza muy larga, pues el color ya muy evolucionado. En nariz, sobre todo, lo que hay es muy cítrico. Hay mucha mandarina, mucha naranja. Fíjate que son frutas que parece que no tendrían que salir en variedades tintas, ¿no? Aunque es cierto que este lleva un poquitín de garnacha blanca también, lleva un 15% de garnacha blanca, el resto es garnacha tinta. Sobre todo yo veo también muchas notas de pastelería, brioches y luego muy mineral. Entra dulce, sí que se nota la madera aquí, enseguida. En boca es muy explosivo, ¿no? O sea, tiene dulzor, pero es muy afilado a la vez, muy vertical, con mucha acidez, mucho volumen, mucho sabor. Son vinos, bueno, pensados con esa idea, ¿no? Para que pueda envejecer, bueno, en este caso es un 19, pero que pueda estar 5 años más en botella, te lo puedas seguir bebiendo y disfrutar, pues bueno, haciendo maridajes, bueno, de contraste, de... Bueno, cosas diferentes, ¿no? Muy bien, fantástico este vino. Huracán Daniela, ¿vale? Este es un blanco elaborado en el ánfora que hemos hablado, una base de garnacha blanca y un poquitín de chardonnay. Es muy pálido, ¿no?, de color. Sí, la garnacha blanca en general suele ser bastante pajiza, a pesar de que ha estado en ánfora, las lías hace que no evolucione mucho el color. Y sobre todo lo que buscamos es un vino de perfil muy gastronómico, no exuberante en nariz, sino con muchos registros, mucha fruta, mucho carácter herbal, muchas incluso especias. Y esos 6 meses que metemos con mucha lía, lo que buscamos es sobre todo boca, ¿no? Mucha amplitud, mucho volumen. A ver.
Es un vino, yo diría, con muchos registros, pero ninguno muy exuberante, ¿no? Muy, muy elegante, muy fino, que bueno, que luego va con muchas cosas, ¿no? Que se comporta muy bien con muchísimas comidas. Un Siterrazas blanco, ¿vale? Es un vino que fermenta en barrica y luego hace una crianza de 4 meses en barrica, que hemos comentado antes. Sobre todo, importante, bueno, en la etiqueta intentamos reflejar el fondo de los valles, que es donde tenemos la garnacha blanca, y luego lleva una botella personalizada que también intenta resumir lo que ha sido la selección del proyecto, ¿no? Buscábamos una zona de montaña, que viene representada aquí tridimensionalmente, después hicimos una selección de las diferentes terrazas, diferentes viñedos y el perfil de cada suelo, ¿no? Un poco resume de manera aleatoria un poco lo que fue el proyecto. Muy original. Y aquí igualmente pues buscamos un vino sobre todo gastronómico, ¿no? Más que de barra, ¿no? Aunque son vinos que valen para todo. En color también pues bastante pajizo, como suele ser la garnacha blanca. No es muy intenso en nariz, pero tiene muchas cosas, ¿no? Hay lo mismo, ¿no? Pues hay fruta blanca, hay notas anisadas, hay hierbas. Y en boca es muy fresco y luego muy largo, ¿no? Tragas. Tiene ese puntillo también amargo de la garnacha y de la madera, ¿no? Y bueno, lo tragas y a pesar de ser un blanco, ¿no? Pues dura mucho tiempo en boca, trago muy largo. Quizá menos volumen, pero trago muy largo, ¿no? Bueno, y por último vamos a probar este vino dulce, que es una cosa un poco, bueno, llamativa, ¿no? De garnacha también. Un vino que sobre todo, bueno, puede ocupar el postre, pero para mí personalmente me gusta más en aperitivo, porque a pesar de ese dulzor, es un vino también con muy buena acidez, porque la garnacha precisamente lo que tiene es eso, ¿no? Que es muy ácida, está hecho en zona alta y no resulta pesado, ¿no? Sino que es un vino que bueno, que invita a repetir copa, y pues aparecen todas esas uvas pasas, la pasificación, sí. Notas un poco de fruto seco, de nuez. O sea, ¿cuál es la elaboración de este vino? La elaboración exactamente es, se pasifica la uva en viñedo, no mucho, sino, vamos a hablar más de sobremaduración, que pasificación hasta 16-17 grado probable en la propia cepa. Se recolecta y después se pisa y se hace el mosto como si fuera un sangrado tradicional. Y eso va a la barrica directamente. En la barrica comienza la fermentación y cuando llega en torno a 5 grados se encabeza. Entonces es una fermentación parcial. Y lo encabezáis hasta 15 y medio. Hasta 15 y medio. Y ahí se pega un año en esa misma barrica, después sale durante un año en damajuanas de cristal al sol y luego regresa al sistema de criaderas. ¿Al sol abiertas? Al sol no, con corcho, o sea, cerradas con un corcho las damajuanas. Pero empezadas, eso sí, con crianza oxidativa. Ahí hace todo el proceso de concentración, de oxidación, y luego vuelve a criaderas y soleros. A criaderas como el Jerez. Como el Jerez, eso es. ¿Y cuánto tiempo está ahí? Otros 3 años. Sobre todo que a pesar de ser un vino dulce, con algo de sobremaduración y con encabezado, no resulta pesado, ¿no? En boca, sino que sigue teniendo frescuras, que tiene acidez. Oh, está buenísimo. Buenísimo. Oye, Gonzalo, muchísimas gracias por enseñarnos la cooperativa, los viñedos, las terrazas y vuestras dos bodegas. Así que encantados y suerte en el futuro. Gracias. Bueno, pues a probar los vinos. Empezamos con tu Cabernet. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, pues este es un Cabernet 100%. Añada 2018, que tiene, que ya no me acuerdo, 12 meses de barrica. Bueno, tiene un color noble, ¿eh? Y alta capa. Al final yo los cabernets merlots, como me gusta sobremadurarlos, siempre tienen un color más teja. Y en nariz, bueno, es un vino que hay que estar un ratito dejándolo, al final esto tiene pues que llevará respirar un poco. Llevará eso, 12-14 meses de crianza en botella. Te puede salir como compota, te puede salir tonos de herbáceos, pero igual de sotobosque, especiados.
me gusta hacer vinos que en boca sean agradables, la verdad. No me gusta que sean vinos muy toscos. Tiene cuerpo, pero bueno, es un tanino muy maduro. Y en boca pues te vuelven a salir esos aromas que decíamos de, pues, de fruta confitada. Muy bueno. Sí. Y ahora el Merlot. Pues sí, el Merlot del viñedo que hemos estado anteriormente es nuestro vino más crianza, ¿vale? El que tiene mayor paso por barrica. Este me viene también fruta bastante madura, más bien ciruela, ¿no? Sí, ciruela pasa, sí. Mermeladas. Mermelada. Algo muy característico de nuestros vinos y del viñedo es que tienen bastante acidez. Entonces, aunque son vinos cálidos, porque son muy maduros, la acidez contrarresta esa calidez y hace que no sean pesados los vinos. Bueno, y vamos a terminar con el Syrah. Con el Syrah tienes dos, con este que es el que más tu reserva, ¿verdad? Sí, eso es. Este es el Syrah criado, el que pasa por madera. Bueno, pues este es un Syrah que me gusta que tenga mucha fruta, que sea como una explosión de fruta y ese toque de barrica, bueno, pues para darle un poco de complejidad, ¿no? Criado en barricas más grandes que Cabernet y Merlot. Y bueno, vamos a probar. Vamos a probar ahora. Añada más claro. Joven, también el Syrah tiene esa tonalidad más azulada. Sí. Entonces, bueno, pues esto sería, sí, una capa alta. Alta o muy alta. Sí, sí. Aquí esto tiene las especiados y el... En nariz sale más especia, más fruta fresca. Lilas, flores pueden salir también. Y en boca, bueno, no sé si lo he comentado ya, pero nos gusta hacer vinos que sean elegantes en boca, porque bueno, a mí la nariz o el aroma, el color me puede interesar, pero a mí lo que me importa es cómo se ve. Es la boca. Claro. Y nos gusta hacer vinos finos, que pueden tener un poquito más de cuerpo, un poquito menos, pero que en la boca sean agradables. Y este vino, por ejemplo, es muy largo en boca porque dura mucho el posgusto, es muy, muy largo esa sensación de vino, sí. Pero es muy suave. Y este marida con todo. Con todo, eso es lo que te iba a decir, aquí le puedes meter... Esto da igual, bueno, desde bueno, un aperitivo, un pescado, carne y dulce, con el chocolate, esto es muy elegante también. Muy bien, muy bien. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por recibirnos. Chin, chin. Con vosotros, contigo, acabamos nuestra visita a Navarra. Además, hemos venido desde el norte al sur y pasando por las 5 subzonas de la denominación. ¡Qué bonito! Y probando desde los acercamientos más tradicionales de la Garnacha Centenaria a los más internacionales con estos vinos tuyos. Y ha sido un viaje fantástico. Y luego la comida, impresionante. Bueno, no es mal plan, ¿no? Ir recorriendo una región, distintas zonas, distintos productores, bueno, muy interesante. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por venir. Cheers. Gracias. It has been an extraordinary journey through a region little known outside of Spain, aside of the bull riding in San Fermín, but that it offers an incredible diversity of products. The locals have opened their homes and their herds to show us their way of living and understanding nature. We will always be grateful to this region and its people. I promise to have a Navarra wine in my cellar at all times. My friends must know about them. Cheers.